Claro, hay un tercer mensaje por ahí, yo decía. Y es el mensaje de la autocrítica, de la crítica. Pero todos, compañeros, vayamos hacia una gran revolución republicana de la nueva ética, de la eficiencia. A 14 años de este proceso hermoso que dio como resultado esta niña que rige la patria, tenemos que plantearnos y replantearnos una nueva fase de una revolución ética, de la honestidad pública, de la eficiencia, del amor al pueblo. No podemos aceptar funcionarios que no escuchen al pueblo, que no quieran al pueblo, que no le den amor al pueblo, que no sean capaces de entender al pueblo, que no vayan a buscar los problemas.